Sin duda alguna, el municipio ha sido un semillero deportivo de gran impacto, donde ha dado pie a grandes deportistas de talla internacional como nacional. Es por esto que el Ayuntamiento de Córdoba se ha enfocado en buscar iniciativas deportivas enfocadas en la niñez, llevándolas el próximo 29 de enero dentro del primer cabildo abierto del año. El alcalde, el doctor Juan Martínez Flores, la síndica, la licenciada Vanessa López González y las regidoras y regidores del municipio han detectado que, pues, en la ciudad de Córdoba, en los alrededores de Córdoba, encontramos mucho talento, mucha capacidad de la niñez y la juventud para desarrollar diversas disciplinas, tanto en el ámbito futbolístico, básquetbol, tenis, en atletismo también, natación y diversas disciplinas deportivas en las que encontramos grandes representantes del municipio que han destacado a nivel estatal y nacional en diferentes competencias. Y por lo tanto, pues queremos todavía potenciar esa capacidad de la juventud de participar en el deporte, que es una actividad sana, es una actividad recreativa y además es un derecho constitucional que tiene la juventud y la niñez cordobesa. Cuestionado si se han tomado en cuenta las diversas exposiciones de los ciudadanos en los cabildos abiertos que se han presentado a lo largo de la administración, este afirmó que algunos han retomado y modificado. Al ámbito democrático, al ámbito de la pluralidad de las ideas, de las opiniones, a la reflexión de la ciudadanía en general, es un espacio pues, que se hace público en el que no solamente vienen los ediles, sino también encontramos al público en general, a la prensa, a los medios de comunicación como ustedes que le dan difusión a estas sesiones de Cabildo Abierto y que dicha difusión también nos convoca a las autoridades pues, a dar seguimiento a los acuerdos que se puedan llegar a tomar en dichas sesiones de Cabildo Abierto, ¿no? Se han presentado diversos proyectos, como tú muy bien dices, que han sido interesantes, que han sido de impacto y que por supuesto se les ha dado continuidad, algunos se han recuperado, otros se han fortalecido, pero al final del día creo que este ejercicio pues, tiene como finalidad pues, que la ciudadanía aporte y la ciudadanía proponga ideas que den solución a las problemáticas del municipio. Finalmente, enfatizó que en las preinscripciones para participar en el Cabildo Abierto son hasta el próximo 23 de febrero.